Bueno, hemos hablado de telecomunicaciones, hemos hablado de luz y en este momento vamos a darle la oportunidad a la gente de soluciones de purificación de agua en crisis. Creo que esto es uno de los temas más sensibles porque tiene que ver con la salud y con los derechos humanos. Aquí vamos a recibir a Tomás Rodríguez y a Larry Angulo, que son gerente de mercadeo y director de mercadeo de la empresa AguaTaps Venezuela, y a quien le damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. La verdad que es un privilegio poder estar aquí, compartir con cada uno de ustedes y sobre todo hablar de las cosas que nos interesa a cada uno, ¿verdad? Porque un evento como este realmente nos llega directo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que es nuestra propiedad, nuestra casa, donde vivimos, y por eso la importancia de este evento, ¿no? Y así como cada uno de los puntos son importantes, cada uno de los puntos es vital para poder tener una convivencia sana en nuestras ciudades, el agua no deja de ser importante, porque como ha dicho la presentadora, el agua es un derecho humano, ¿verdad? ¿Y por qué es importante el agua? Por muchas razones, muchísimas razones, empezando por nosotros mismos. Nosotros somos más de 65% de agua. Cada uno de nosotros somos más de 65% de agua. Entonces, qué importante es conocer la calidad de agua o qué agua estamos introduciendo a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Ya es por allí. Ya es un tema vital para cada uno de nosotros. No solamente eso, el agua se utiliza para todas las actividades, casi todas las actividades que se realizan, que realiza la humanidad. Fíjense, el agua es tan importante que a finales del siglo XIX, si no me equivoco, en 1800, se introdujo el uso del cloro en el agua para hacerla potable. ¿Por qué? Porque antes de esa fecha la gente se moría muchísimo y muchas de las razones o de las causas de esas muertes es precisamente la calidad del agua. Hay enfermedades que están directamente relacionadas con la calidad del agua. Ni pensar en la época del oscurantismo en la Edad Media, donde la gente se moría simplemente por enfermedades, se transmitía todo ese tipo de pestes que existían, y bueno, una cosa es el agua. Por eso nuestra compañía, que es, vamos a decirlo, nosotros representamos a AguaTap, somos los representantes exclusivos para Venezuela, para muchos países latinoamericanos, de AguaTap. AguaTap es la marca más famosa del mundo en purificación de agua, ¿okay? Y donde existe un desastre, ahí está AguaTap. En este caso, el desastre lo tenemos en cada una de nuestras casas, lamentablemente, pero hay una oportunidad de mejora, hay una solución, hay algo que podemos aportar. Por eso nosotros hemos venido aquí para hablarle de eso, para hablarle de los aspectos, de cuáles son los aspectos negativos que existen debido a la calidad del agua y qué soluciones le podemos dar a cada uno de ustedes que viven en un condominio. Entonces voy a dejar ahorita a nuestro gerente de mercadeo, a Tomás Rodríguez, que les va a dar los detalles de esas soluciones y de la actualidad. Muy buenos días, yo soy Tomás Rodríguez, soy el gerente de mercado de AguaTaps de Venezuela y hoy vamos a hablar un poquito sobre el agua en Venezuela y quiero arrancar preguntando, en este momento, ¿quién no tiene agua en su edificio? Levanten la mano. Brutal. Ok, hago la pregunta porque esto es una pregunta muy importante. ¿No tenemos agua? La verdad es que sí la tenemos. Venezuela es el 13º país más productor de agua en el mundo y el 6º en América Latina. Tenemos suficiente agua para atender todas nuestras necesidades y nos tenemos que hacer la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y les digo que sí, tenemos agua, pero abren el grifo y no hay. Bueno, uno de los problemas es que el 60% de la población está conglomerada en el 4% del territorio. Y no conforme con eso, estamos al revés. Estamos conglomerados al norte y en el centro del país, mientras que las reservas hídricas más puras están al sur, completamente al sur, cerca de la Orinoquia. Entonces, si ya sabemos que tenemos agua, tenemos que preguntarnos por qué no la tenemos en la casa. Y es muy sencillo. Si hay suficientes fuentes de agua y existen dos alternativas para hacerlas llegar a nuestra casa, que son el bombeo y la gravedad, la razón por la que no hay agua en nuestras casas no es que no haya agua, es que la falta de agua es un problema de gestión, mantenimiento e inversión del sistema de distribución. Entonces el problema es de distribución de agua y de tratamiento del agua, porque entonces vamos a conocer las condiciones del agua. O sea, cuando estamos en casa, vemos aquí atrás estas fotitos,
esas son las fuentes de agua más comunes en Caracas, son Camatagua aquí y en Valencia, el lago de Valencia, que ya sabemos cómo están, lo conocemos, se ven así, eso no tiene Photoshop por ningún lado, y si lo vemos de frente pensamos, ¿nos tomaríamos esa agua? Ok, esa es la que sale por el grifo de nuestras casas en muchas de las urbanizaciones. Y por último voy a hacer esta, vamos a hacerla rapidito por el tema de tiempo, pero me van levantando la mano a ver quién hace esto. ¿Qué es lo que hacemos cuando llega el agua por fin? Recargar botellones o bidones de agua en puntos comerciales. ¿Quién? Uno, dos. Ok. Almacenar en los tanques del edificio, me imagino que todos. ¿Racionar esa agua? Todos. Ok. ¿Recoger de pozos, manantiales, quebradas, ríos o de la Costa Mil en la Pata del Ávila? No les dé pena, que a mí me tocó cuando se fue la luz también, pasé 12 horas en eso, de hecho. ¿Quién compra agua potable? Ok. ¿Quiénes solicitan cisternas? Muy bien. ¿Quiénes recogen agua de lluvia? Allá por allá, también funciona, si te cae del cielo. Y por último, pipotes en la casa por todos lados, pipotes al lado del pulmón de bombeo de la cisterna, pipotes al lado de las bombas de agua del edificio. Entonces eso significa que nosotros realmente tenemos dos problemas. Tenemos un problema que es que no llega el agua y por absurdo que parezca tenemos un segundo problema que es cuando llega el agua. Y no sabemos qué hacer con ella. Empieza el tema de hay que recoger, hay que racionar, hay que mantener. Ya sabemos que esa agua que estamos recibiendo de esas fuentes no necesariamente está propiamente tratada y viene contaminada. Eso significa que tenemos que almacenarla ya contaminada y no tratada. Lo que se convierte en que los microorganismos montan una rumba, se multiplican en ese espacio en el que están almacenadas y luego las consumimos durante el uso del agua, mientras cocinamos, cuando la tomamos, incluso a veces hasta cuando lo usamos para las pocetas, porque bueno, evapora. Y en este momento tenemos una serie de enfermedades que se están presentando muchísimo en el país asociadas al consumo de agua: hepatitis, cólera, poliomielitis, fiebre tifoidea, diarrea y amibiasis. La mayoría de los síntomas solemos no asociarlos al consumo de agua, sino a una empanada que nos comimos que de repente estaba muy grasosa, a una leche que de repente estaba medio agria, cuando la verdad es que la principal causa es el agua de consumo. Se ha muerto más gente por enfermedades asociadas al agua de consumo en la historia de la humanidad que la que ha fallecido en absolutamente todos los conflictos bélicos desde que el primer hombre agarró un palo y una piedra. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar que no es lo mismo agua limpia que agua pura. Nosotros llamamos agua limpia a esa agua que es clara, que está filtrada, que nosotros la vemos y nos genera muchísima confianza. Y esa es la peligrosa, porque la vemos y nos genera confianza. Y nuestros ojos no son capaces realmente de ver si tienen microorganismos, que son los que causan las enfermedades. ¿Okay? Entonces, necesitamos tomar esa agua pura. Y ahí es en donde entra AquaTaps. ¿Quién conoce la marca? Ahora la marca los conoce a ustedes, mucho gusto. AquaTaps es la marca número uno en purificación mundial, cuenta con certificaciones de todos los organismos de salud de los países en los que se consigue, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud y procesos certificados de calidad ISO. Y además, en Venezuela estamos muy enfocados en el tema de educación, porque el problema que tenemos es que la gente está en esta crisis, la está tacleando como puede, y como puede no necesariamente significa como se deba, ¿ok? Entonces tenemos que aprender a hacerlo. Y les presento nuestro portafolio de productos. Tenemos tres productos grandes que son pensados más que todo precisamente para tanques. El AquaTaps 868 son tabletas, que es lo que la mayoría de la gente conoce. Cada una rinde hasta 5.000 litros de agua y elimina el 99,99999% de los microorganismos que hay en ella. Un tarro rinde 300.000 litros de agua. El siguiente es el AquaTaps Flow, que este no lo conoce tanta gente porque es un sistema, no son las tabletas que uno agrega, sino que es un sistema que se instala dentro de la entrada de agua, hace el tanque y purifica el agua instantáneamente cuando pasa por el cartucho. Este cartucho rinde hasta 340.000 litros de agua. Y aquí tenemos la estrella, precisamente para esta charla, que es el AquaSept Inline, que rinde hasta 1.700.000 litros de agua. Tenemos varias opciones que me van a saltar porque me están poniendo un cartelito con el tiempo. Y de muchas otras áreas, no solamente purificación de agua, pero quiero aprovechar este último minuto para invitarlos a nuestro foro chat, porque les dije, el tema es la educación.
Este espacio es muy corto para entender la complejidad del sistema del agua. Allá afuera tenemos una carpeta donde se pueden anotar y no tienen que estar presencial. Lo vamos a hacer a través de WhatsApp. Entonces, si ustedes se anotan con su nombre, dejan un número de teléfono el que tengan WhatsApp, nosotros les hacemos llegar la invitación, les damos toda la información que necesitan tener allí y pueden preguntar todo lo que tengan que preguntar en ese momento para que el tiempo rinda mucho más porque viene el último cartel. Y para que nos sigan en Instagram, que siempre estamos publicando muchísima información muy interesante. ¡Woo!